Incluso en vida de Stalin, el mundo ya supo del horror de su mandato. Pero nadie conocía la verdadera influencia de Lavrenti Beria, su hombre de confianza. Siempre hemos tendido a mirar la historia soviética, la historia stalinista, como la historia de un hombre, Stalin. Y el caso de Beria realmente demuestra que ningún dictador lo es por sí mismo, que siempre dependen de gente que les respalda. Y la historia de cómo un hombre pudo ascender a la cima maniobrando y manipulando ha resultado fascinante. Beria, criatura de Stalin. Lubyanka, sede de la policía secreta de Stalin y del comisario general de seguridad del Estado, Lavrenti Beria. En las cárceles de todo el país, millones de inocentes fueron procesados en lo que se dio en llamar la criba de Beria. Stalin autorizó la represión, pero el cerebro que la dirigió fue Beria. Durante 15 años, Beria fue el hombre más temido de la Unión Soviética. Fue todo asqueroso. Era su manera de ser. Estaba borracho y muy apagado. Dijo, ¿quién te crees que eres? Podría destruirte. Beria sería cualquier cosa, pero no era un comunista. Contemplaba a los comunistas y sus logros con ironía. Estamos ante un hombre demoníaco que cometió muchos crímenes y que al mismo tiempo realmente hizo cosas que alargaron la ya demasiado dilatada causa soviética. Marzo de 1953, Beria lee un discurso de encomio en el funeral de Stalin. Mientras la Unión Soviética llora la muerte de su líder fallecido, Beria, tras el telón, ha maniobrado hasta situarse en el puesto de Stalin. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Mientras Beria se dirige a la multitud en la Plaza Roja, pocos sospechan que el antiguo asistente de Stalin está planeando acabar con mucho de lo que este defendió. Миллионам трудящихся всего мира. Aún así, Lavrenti Beria, cuyos logros fueron celebrados en la gran enciclopedia soviética, fue eliminado de la historia a los 6 meses y su biografía sustituida por un artículo sobre el mar de Bering. Solo ahora, con las últimas investigaciones académicas, podemos analizar con fundamento la reputación de una de las personalidades más crueles del siglo XX. Beria nació a 1.500 kilómetros al sur de Moscú, en Georgia, en 1899. Sus padres eran campesinos. Se convirtió en bolchevique durante la revolución, siendo espía para la policía secreta. Hacia 1920, Georgia estaba dirigida por Sergo Ordenikidze, a quien podemos ver a la izquierda con su buen amigo Joseph Stalin. El jefe de la policía secreta de Georgia era Lavrenti Beria, cuyas cartas a Ordenikidze revelan su dominio de la herramienta esencial para triunfar en el Partido Comunista, la adulación. Querido Sergo, tu confianza en mí me llena de energía, iniciativa y capacidad de trabajo. Sin ti, Sergo, no tendría a nadie. Eres más que un hermano o un padre para mí. Después de su ascenso a Moscú, Ordenikidze acabaría resultando un amigo todavía más útil para Beria.
Bueno, fundamentalmente lo que hizo Beria fue recopilar información sobre varios miembros de la dirección y de alguna manera, y a través de Sergo Orzhonikidze, su mentor muy próximo a Stalin, pasaría la información para así tener a Stalin al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Por supuesto, muchas veces estas informaciones no eran ciertas, pero conseguía hacer ver a Stalin que se podía confiar en él. Contar historias a Stalin dio resultado. En 1931, como consecuencia de los falsos informes de Beria, el líder del partido en Georgia fue destituido. El nuevo líder propuesto por Stalin, en contra de los deseos de los dirigentes comunistas en Tbilisi, era Lavrenti Beria. Como dirigente en Georgia, Beria intentó hacer de manera entusiasta todo lo posible para ganarse los favores de Stalin. Mitrofan Kuchava, activista del partido en Georgia, recuerda el entusiasmo de Beria en las purgas de Stalin. Solamente en Georgia, en 1937 y 1938, fueron arrestadas 30.000 personas y 10.000 fueron fusiladas. Beria dirigía personalmente las investigaciones. Palizas y torturas brutales se utilizaban para obtener confesiones incluso de gente inocente. Beria arrestaba a las personas, fueran culpables o no. Los Dadiani Makarashvili fueron una de las muchas familias inocentes perjudicadas para que Beria alcanzara su cuota de arrestos para Stalin. La injusticia y las medidas más crueles eran utilizadas contra gente totalmente inocente. Mi marido fue arrestado y yo fui sacada del apartamento. Fue acusado de ser un espía inglés. Mi marido fue ejecutado en 1937. También ejecutaron a mi abuelo de 82 años, a dos tíos míos, a mi cuñado, al hijo de mi cuñada, a muchos miembros de la familia y a bastantes más amigos. La gente buena fue exterminada. Beria no hizo nada por la gente de Georgia, aparte de cometer atrocidades y traer la desgracia. Siempre que Beria hablaba en público era para decir a la gente de Georgia lo que Stalin quisiera. Beria sabía que debía su casa de lujo en la calle Machiavelli a la protección de Stalin. Si quería mayor poder y posesiones, necesitaba acercarse todavía más a Stalin. Era el momento de deshacerse del intermediario, su viejo amigo y mentor, Sergo Orzhonikidze. Intuyendo que Sergo empezaba a tener problemas con Stalin, Beria jugó su baza. Algunos disidentes georgianos habían escrito a Orzhonikidze, pero este les había ignorado. Beria consiguió copias de las cartas y se las facilitó a Stalin. Cuando el archivo con las cartas comenzó a ser importante, a principios de 1937, Stalin invitó a Orzhonikidze a su despacho y le dijo: «Sergo, eres amigo mío, ¿verdad?». Y él contestó que sí. Después Stalin preguntó: «¿Y esto qué es?». Sergo respondió: «Políticamente no son nadie». Stalin dijo: «¿Qué quieres decir con que políticamente no son nadie? Me están atacando y esto hay que pararlo». La traición por parte de sus amigos le fue insoportable.
En febrero de 1937, Ordonikidze se pegó un tiro. Poco después, Beria arrestó y ejecutó a parientes de Ordonikidze. Beria quería algo más que trabajar para Stalin. Quería ser su amigo. Beria se congració con Stalin también en lo privado. Por ejemplo, él y su esposa Nino más o menos cuidaron de la madre de Stalin. E incluso cuando esta murió, fue Beria quien presidió el funeral. Las responsabilidades familiares de Stalin incluían a sus hijos. Beria les invitó a pasar las vacaciones con su propia familia en Georgia. Pero la hija de Stalin, Svetlana, siempre aborreció al tío Lara, como era conocido. Beria hizo lo imposible para agradar a su jefe, remodelando su humilde lugar de nacimiento en Gori, Georgia, y convirtiéndolo en un santuario. Kolia Melikisvili, el chofer de Beria, recuerda el intento más audaz de agasajar a Stalin. Beria encargó a un erudito local, Erik Bedia, la escritura de un libro sobre la historia revolucionaria de Georgia, con Stalin como el genio impulsor de todo. Beria le comentó que había leído el libro y dijo a Bedia: todo está bien escrito, me gusta. Solo hay que cambiar una cosa, algo que es incorrecto. El nombre del autor que aparece aquí, Bedia, debería ser Beria. Así que piensa en ello y me das una respuesta. El libro sobre la historia de la organización bolchevique en Transcaucasia alcanzó un gran éxito y su autor fue celebrado como gran historiador y escritor. Fue traducido a varios idiomas y se convirtió en libro de texto. Decía algo sobre el papel de Stalin en la historia revolucionaria rusa. Y lo cierto es que, de hecho, su papel en Transcaucasia fue bastante limitado. Así que Beria falsificó completamente la historia del movimiento revolucionario y Stalin se convirtió en un héroe. En Georgia, uno de los leales al partido era Mitrovan Kuchava, dedicado a la presentación del libro a audiencias mayores. El libro tuvo un enorme impacto. En mi opinión, influyó realmente sobre la relación entre Stalin y Beria. Con el beneplácito de Stalin, incluso se imprimió por fascículos en la prensa nacional. No estoy seguro de lo que sucedió, pero poco tiempo después me comunicaron que Erik Bedia era un enemigo del pueblo y caput. Al parecer fue ejecutado junto con otros miembros de la inteligencia de Georgia que murieron en esa época. La creciente reputación de Beria y su trato con Stalin no pasaban desapercibidos en Moscú, donde las purgas ordenadas por el jefe de la policía secreta, Nikolai Yesov, seguían desarrollándose con toda intensidad. Envidiando al ambicioso líder georgiano, Yesov ordenó su arresto a la policía de Tbilisi, pero Beria fue avisado. En julio de 1938, Beria hizo el viaje más importante de su vida. Sabiendo que Yesov quería arrestarle, Beria viajó a Moscú en una misión arriesgada: discutir su caso en una reunión personal con Stalin.
Beria se encontró en la tristemente famosa sede de la NKVD, la policía secreta. En un punto crucial en la carrera de Beria, Stalin creyó su versión de los hechos, no la de Yezhov, y de hecho le nombró asistente de Yezhov. Su verdadero trabajo para Stalin sería investigar a Yezhov. El informe de Beria fue tan mordaz que en 5 meses había desplazado a Yezhov y tomado su despacho. Yezhov fue nombrado comisario de transporte marítimo y poco después fue fusilado. Sentado en el eje del enorme aparato de la policía secreta, Beria esperaba las órdenes de Stalin. Su reputación de crueldad e inclemencia aún no había llegado desde Georgia a Moscú. Inicialmente muchos se sintieron decepcionados por el tono profesional de Beria. Cuando Beria fue nombrado, todos respiraron con alivio, porque se había establecido un nuevo orden. Personas injustamente arrestadas fueron liberadas y se tomaron medidas para evitar que se repitieran los métodos de Yezhov. Todos pensaron, gracias a Dios, será un periodo nuevo de justicia y seguridad legal frente al Estado en la Unión Soviética. Esa fue nuestra primera impresión. Pero las apariencias engañan. Solamente fue liberado un porcentaje mínimo de los recientemente arrestados y únicamente por razones propagandísticas. Como afirmaba Solzhenitsyn, era como dar un kopeck a cambio de un rublo. El verdadero motivo de las liberaciones era ensombrecer el nombre de Yezhov, a quien Stalin quería convertir en cabeza de turco por los excesos de las purgas. Beria no hacía nada hasta saber que Stalin lo aprobaría. Estaba pendiente de lo que Stalin dijera. Un cambio en el aspecto personal no significaba necesariamente un cambio de método. 10 de enero de 1939. El Comité Central cree que el empleo de la fuerza contra los enemigos del pueblo armados es absolutamente justo y eficaz. Joseph Stalin. Matroska Yatichina, a las afueras de Moscú, era una de las muchas cárceles repletas de víctimas del nuevo reino de terror de Beria. Siguiendo las órdenes de Stalin a rajatabla, Beria aparecía por las noches para llevar a cabo sus propios interrogatorios y torturas. Para las víctimas, este era el primer paso en su calvario. Como resultado de los planes quinquenales de Stalin, la rápida mejora de la economía necesita más y más mano de obra. Los historiadores todavía no saben exactamente cuántos prisioneros fueron enviados a los centenares de campos de trabajos forzados de la NKVD, pero fueron muchos millones. Beria era suficientemente pragmático como para darse cuenta de que no se puede obtener demasiado de los prisioneros si están pasando hambre y muriéndose en masa. Así que, aunque las condiciones de las prisiones y los trabajos forzados eran todavía terribles, fue lo suficientemente inteligente como para incrementar las raciones de comida y crear unas condiciones que permitiesen obtener de los prisioneros un trabajo eficiente, o cuando menos semieficiente, y el Gulag aportó entonces una enorme contribución a la economía soviética. Como todo el poder de la Unión Soviética se concentraba en Stalin, Beria se dio cuenta de que mientras mantuviese contento a Stalin, podría hacer lo que quisiese. Algo que le gustaba era ver fútbol, y Beria esperaba que su equipo NKVD, el Dinamo, ganase. El hombre que se interponía en su camino era el capitán del Spartak de Moscú, Nikolai Starostin. Starostin conoció a Beria en los años 20, cuando el propio Beria jugaba para el Dinamo de Tbilisi. Yo jugaba de interior derecha.
y Lavrenti Pavlovich era el lateral izquierdo en el equipo de Georgia. Así nos conocimos. Más adelante, nuestras relaciones eran las propias entre deportistas. Eran excelentes. Между собой отличными, отличными. A finales de los años 30, el Dinamo de Beria y el Spartak de Starostin eran rivales. En el pasado sus resultados eran parecidos, pero el Spartak, con la ayuda de Starostin y sus tres hermanos menores, estaba alcanzando el liderazgo. En un ataque de celos, Beria arrestó personalmente a su presidente, Kosarev, que sería después interrogado en Lubyanka. Dice que ha organizado un grupo terrorista. Y que supuestamente me hizo a mí, a Nikolai Starostin, jefe del grupo. Para este grupo terrorista, el objetivo principal era evidente. Eliminar a Stalin. La ocasión para este supuesto atentado contra la vida de Stalin sería el desfile anual de deportes en la Plaza Roja. Nikolai Starostin, que aquí aparece a la cabeza de la delegación de fútbol, debía sacar en el mausoleo un rifle oculto bajo su jersey y disparar a Stalin. En el juicio, no pudieron declararnos culpables de terrorismo, pero en cambio nos declararon culpables de propaganda antisoviética. Y de promocionar el deporte burgués. Tengo que decir que Lavrenti Pavlovich sabía que no teníamos intención de perjudicar a Stalin. No me parece que se creyera nada de eso. Los hermanos de Starostin fueron deportados a campos de trabajo durante 10 años, seguidos por otros miembros del equipo de Spartak. Durante los 5 años siguientes, el Dinamo, el equipo de Beria, ganó el campeonato. Primero en Georgia y luego en Lubyanka, Beria proyectó hábilmente su ascenso para acercarse a Stalin. Ahora había explotado los acontecimientos mundiales para acelerar su siguiente promoción. El 22 de junio de 1941, los alemanes atacaron la Unión Soviética. Entonces, más que nunca, Stalin necesitaba a alguien en quien poder confiar. Introdujo a Beria en su poderoso gabinete de guerra, compuesto por 5 hombres. Uno de los factores más importantes de su relación con Stalin fue el hecho de ser policía del Ejército Rojo. Una vez empezada la guerra, lógicamente lo militar alcanzó una tremenda importancia y Stalin siempre desconfió mucho de sus generales. Así pues, el hecho de que Beria estuviera siempre allí para asegurar que no hubiera deslealtad alguna era muy importante para Stalin. Beria y Abakumov, su sustituto, aterrorizaron realmente al Ejército Rojo. Tanto durante la guerra como en la paz, Beria fue siempre demasiado complaciente con las paranoias de Stalin, incluso cuando éstas suponían arrestos masivos y ejecuciones. La sucursal del NKVD, conocida como SMERSH, que significaba la muerte para los espías, arrestó a cientos de miles de soldados, civiles y prisioneros que regresaban de la guerra.
fueron acusados de colaboración y traición. No estaban a salvo ni los generales. El oficial Zhukov, famoso héroe de la batalla de Moscú, fue percibido por Stalin como una amenaza. Zhukov era constantemente acosado por Beria. Mayo de 1945, victoria en Europa. Pero tras la exhibición de buenos deseos, la desconfianza de Stalin en los aliados de Occidente y sus influencias dio un nuevo ímpetu al trabajo de Beria. Una víctima de los temores de Stalin fue el oficial Zhukov, que agravó sus pecados a los ojos de Stalin al confraternizar con los mandos occidentales. Enviado a un desconocido lugar del sur de Rusia y acusado de vanidad, Zhukov nunca perdonó a Beria que le hubiera desprestigiado. Ganada la guerra, Stalin tenía una nueva prioridad. Exigió que la Unión Soviética poseyera sus propias armas nucleares. El hombre al que encargó este secreto y urgente proyecto fue Lavrenti Beria, oficial de la Unión Soviética y portador de la Orden de Lenin. Desde esta oficina del Kremlin, Beria dedicó su talento de organizador a convertir en realidad el sueño de Stalin. Puede que fuera el director más efectivo de la Unión Soviética, pero sabía muy poco de ciencia. El director suplente del proyecto nuclear, el profesor Igor Golovin, habló con Beria durante una visita guiada por una de las nuevas instalaciones. Él se giró y nuestras miradas se cruzaron. En ese instante comprendí que Beria no había entendido nada. Y por el brillo de sus ojos me di cuenta de que él lo había notado. Y tuve miedo, porque eso podría haber sido peligroso. Porque todo el mundo sabía quién era Beria y el papel que jugó en el terror de Stalin. Con el tiempo, Beria refinó sus técnicas para tratar con Stalin. Aprendió a dejar claro que cuando hubiera buenas noticias sería él quien las comunicaría. El 29 de agosto de 1949, Beria creyó tener buenas noticias para Stalin. Después de la explosión, todo el mundo se maravillaba de lo visto. Y Beria decidió comunicárselo a Stalin, que se encontraba en Moscú. Cuando Beria oyó a Stalin decir que ya lo sabía, se quedó de piedra. Él esperaba que se sorprendiera, que le hiciera preguntas. Se dio cuenta de que mientras observaba la nube, alguien había llamado a Stalin, y tenía que haber sido el general a través del teléfono. Beria atacó al general tal y como solía tratar a la gente, gritando: me estás espiando, te estás interponiendo en mi camino, te convertiré en polvo. Beria estaba realmente furioso. Como Beria se adjudicaba el mérito del trabajo de los demás, su prestigio crecía. Su rango como alto miembro del Politburo se reflejaba en su gran casa de Moscú. Pero según nos revela el testimonio de su guardaespaldas, el coronel Sarkisov, esta respetabilidad era una simple fachada. Beria me convirtió en un chulo. A menudo pensaba en el comportamiento de Beria y me ponía realmente furioso que semejante personaje inmoral y disoluto fuera miembro de nuestro gobierno. Coronel Rafael Sarkisov. Conducía lentamente por Moscú. Cuando echaba el ojo a alguna chica o mujer guapa, Sarkisov tenía que averiguar quién era, dónde vivía, su nombre, su dirección o su número de teléfono.
O iba directamente a ella y le preguntaba, ¿te gustaría ser una invitada del comisario Beria? Es interesante especular, por ejemplo, si Stalin realmente sabía lo que Beria estaba haciendo. Creo que a principios de los 50 corrían rumores por todo Moscú de que él, de que Beria estaba recogiendo a esas jóvenes para luego violarlas. Por eso cuesta creer que no llegara a oídos de Stalin. Y como es sabido, Stalin era muy ascético y cabe imaginar que él desaprobaría todo esto, pero por una razón u otra hizo la vista gorda. Stalin incluso hizo la vista gorda ante el deseo de Beria por una de las actrices más famosas de Rusia. Habiendo descubierto que Tatiana Okinskaya tenía parientes en la cárcel, Beria decidió hacerle chantaje. El coche me está esperando. Me acerco a él. Hace bastante frío. El coronel sale del coche. Salta del asiento delantero y abre la puerta. Quiero hablar con él. Pero en un segundo me inclina la cabeza y me mete dentro del coche. Mi cara choca con el regazo de Beria. El coche acelera y yo no tengo tiempo de reaccionar. Sarkisov los llevó a la dacha de Beria, a las afueras de Moscú. Estos recuerdos son horribles. Él se desnuda y se revuelca en su lujuriosa cama. Se me comía con los ojos. Parecía no exactamente una medusa, pero sí un sapo horrible y amorfo. Dijo, vamos a cenar. Estás muy lejos de cualquier lugar, así que no importa que grites o no. Ahora estás en mi poder. Así que piénsatelo bien y actúa apropiadamente. ¿No vas a comer o a decirme algo? Yo permanecí en silencio. No sabía qué hacer. Incluso ahora que tengo 80 años, todavía no sabría qué hacer. Han pasado todos estos años. Pero de una cosa estoy segura. Pueden asustarme, pueden robarme, pueden quemarme la casa. Pero de esto estoy segura de que, si algún día volvieran a violarme, me suicidaría. Más tarde, Tatiana Okunskaya fue arrestada y pasó 7 años en los campos de trabajos forzados. Aquí, en la dacha de Stalin, a las afueras de Moscú, Beria pagó un pequeño precio por sus crímenes privados. Cada noche, Stalin organizaba unas tremendas fiestas a las que su círculo íntimo estaba obligado a asistir. Stalin los animaba a emborracharse y a mofarse de sí mismos, lo que le proporcionaba un sentimiento de poder. Beria, Khrushchev, Malenkov y los demás estaban a merced de Stalin. Eran forzados a competir entre ellos para ser el favorito del dictador. Beria se comportaba como el maestro de ceremonias. Gastaba bromas crueles. Gastaba bromas a los miembros dirigentes, como por ejemplo, ponía un tomate en el asiento de alguien, en el asiento, antes de que se sentara. Le gustaba ser el centro de atención ante Stalin, creando un ambiente de juerga en estas celebraciones. Pero a pesar de la aparente confianza, el día que Stalin cumplió 70 años, en diciembre de 1949, la relación entre Beria y Stalin corría peligro. Otros habían estado manipulando la paranoia de Stalin, entre ellos Nikita Khrushchev, rival de Beria.
Stalin no tenía ninguna razón concreta para desconfiar de Beria, pero eso no le había detenido nunca. Cuando Stalin quiso liberarse de Beria, regresó al lugar de siempre, Lubyanka. Stalin consiguió el soporte del que fue suplente de Beria en tiempos de guerra, Víctor Avakumov, jefe de la NKVD, al que podemos ver a la derecha. La historia se repetía, tal y como Stalin había utilizado a Beria para terminar de una vez por todas con su jefe Yesov, ahora Avakumov debería destruir a Beria. Avakumov nos presionó para obtener información sobre Beria. A partir de entonces, quedó claro para cualquier oficial de los servicios de inteligencia que si semejante información dada a Avakumov anteriormente no había pasado antes por manos de Stalin, es que algo había cambiado. Un gato había cruzado la calle pasando entre Beria y Stalin. El primer lugar que Stalin y Avakumov eligieron para atacar fue Georgia, el feudo de Beria. Muchos de los partidarios de Beria en Tbilisi venían de la región georgiana de Mingrelia. Fueron acusados de corrupción y conspiración. Como Beria también era de Mingrelia, se dio cuenta de que el llamado caso mingreliano era un mal disimulado ataque contra él. Cuando Beria volvió al Kremlin, la cuestión fue discutida por el Politburo. Stalin empezó a dictar una declaración a Malenkov sobre el caso mingreliano. Planteó la cuestión de deportar a los mingrelianos. Beria dijo, quizá considerarás la posibilidad de deportarme a mí también. Y Stalin dijo, si tenemos que hacerlo, también te deportaremos a ti. Y Beria salió dando un portazo, cosa que nadie había hecho jamás. La posición de Beria en Moscú, donde Khrushchev era jefe del partido, estaba siendo atacada. Los amigos de Beria fueron cesados de puestos clave en las fuerzas de seguridad. Durante la fiesta del Congreso, a finales de 1952, la relación entre Beria y Stalin era tan tensa que parecía que solo un milagro podría salvarla. El 1 de marzo de 1953, el milagro ocurrió. Después de una de esas fiestas que Stalin organizaba en su dacha, en las que se bebía mucho y hasta muy tarde, al dictador le dio una apoplejía. Cuando los guardas de seguridad llamaron a Beria y al resto del círculo íntimo de Stalin, estos les aconsejaron simplemente que le tumbaran en el sofá. Cuando varias horas después llamaron al médico, ya era demasiado tarde. Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Beria estaba implicado como sospechoso de denegar tratamiento médico para Stalin, pero también lo estaban los demás dirigentes. Yo creo que todos ellos temían a Stalin. Quizá ese miedo les decidió a no autorizar ningún tratamiento médico, por si no funcionaba bien. Y probablemente querían que muriera. Desde luego, Beria tenía más motivos que nadie para desearle la muerte. Beria no se mostró demasiado apenado, en absoluto. Simplemente dijo, como ya sabéis, Stalin ha muerto. Debemos ponernos manos a la obra y organizar el funeral. Fue entonces cuando todo el mundo entendió que él nunca había apreciado a Stalin, sino que simplemente le temía. Él hubiera estado siempre de acuerdo con Stalin solo por alcanzar la posición que le permitiera llevar a cabo sus ambiciones. Народы нашей страны,
En la carrera por ser el sucesor de Stalin, Beria recuperó inmediatamente el control sobre la policía, triunfando sobre su rival, Khrushchev. Dándose cuenta de que el pueblo y el Politburo no le tolerarían un segundo líder en Georgia, Beria consiguió la promoción de su amigo, Malenkov. Al detentar el verdadero poder, Beria emprendió un rumbo totalmente inesperado. Liberó 1 millón de prisioneros del Gulag. Procuró aliviar las tensiones con Occidente y limitar las influencias del Partido Comunista. El porqué es todavía un misterio. Quizás pretendía complacer al pueblo soviético tal como en su día quiso complacer a Stalin. Los rivales de Beria del Politburo estaban alarmados. Beria, staff. Después de la muerte de Stalin, Beria pasó a ser el cabecilla del Ministerio del Interior y se las ingenió para ser el primer mandatario del país. Por entonces nadie dudaba de este hecho, ya que iba dando órdenes sin que lo supieran Malenkov o Khrushchev o los demás miembros del Politburó. Saltaba a la vista que Beria quería ser el número uno. ¿Quién sabe lo que podría haber hecho para conseguir su objetivo si el Politburó no hubiera decidido arrestar a Beria? Khrushchev convenció a Malenkov para traicionar a Beria y luego regresó al Ejército Rojo. Khrushchev pasó de contrabando al Kremlin a su colega de guerra, el oficial Zhukov, para arrestar a Beria durante una reunión del Politburo el 26 de junio. Una semana más tarde, durante una sesión secreta, Khrushchev, Malenkov y los otros conspiradores procuraron justificar el secuestro ilegal de su colega del Politburo, malogrando así su reputación. Seguramente, él puso sus sucias garras en el alma del camarada Stalin. Sabía cómo hacerle cambiar de opinión. Solo ahora tenemos claro lo abominable que nos resulta. Se trata de un enemigo del partido. Se trata de un espía y agente internacional. Y un enemigo... El Comité Central decide excluir a este sujeto salvaje que había trepado en el partido. Beria era un perfecto canalla y un falsificador. Todo el mundo sabe que, en el fondo, Beria es un criminal corrupto. Beria contestó a los ataques de sus colegas con una carta que escribió desde su celda y que envió a Malenkov. Querido Georgi, he sacado todas las conclusiones necesarias de la crítica que me hicieron en el presidio. Y aunque yo creía que podría ser útil en el liderazgo, el Comité Central ha decidido lo contrario. En nombre de Lenin, de Stalin, de la unidad de nuestro partido y por la gloria de nuestra tierra natal, Georgi, te pido que ayudes a mi familia, Lavrenti Beria. Uno de los aspectos más irónicos del caso de Beria es que fue acusado de un crimen que probablemente no cometió, el de traicionar a la Unión Soviética. Sus verdaderos crímenes, el hecho de que matara, su responsabilidad en el asesinato de miles de personas, no fueron planteados porque sus colegas compartían la misma culpa. Ellos no querían hablar de todas esas cosas tan terribles que sucedieron durante los años 30 y 40, así que tuvieron que utilizar la traición como excusa. El Comité Central organizó unas reuniones de ámbito nacional de los trabajadores, supuestamente espontáneas, para denunciar al criminal. Las circunstancias del juicio y ejecución de Beria permanecen ocultas. Pero según la versión oficial, Beria y sus subordinados más cercanos fueron secretamente juzgados en el cuartel general militar de Moscú. El viejo colega de Beria del partido georgiano fue el único miembro superviviente del juicio. Ninguno de los acusados rogó por su vida, pero Beria sí lo hizo, cada día. Varias veces al día pedía que su súplica fuera comunicada a Khrushchev.
La sentencia del tribunal fue llevada a cabo el 23 de diciembre de 1953. Taparon los ojos de Beria con un trozo de tela blanca. Los soldados llegaron y le ataron al muro. Uno de los presentes era el general Batitsky, que se ofreció voluntario. Sacó su pistola TT, apuntó y le mató al primer disparo. Esas fueron las circunstancias de su ejecución. Beria fue incinerado y sus cenizas probablemente fueron arrojadas a una fosa anónima en el cementerio de Donskoy, igual que se había hecho con muchas de sus víctimas. Fue un fin vergonzoso que, irónicamente, el propio Beria predijo una década antes. Stalin había sido invitado a la dacha de Beria. Estaban comiendo y Beria dijo: camarada Stalin, como sabe, cuando usted falte, estaré metido en un buen lío. Sin usted, yo estaré acabado.